Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, se da inicio al pronunciamiento de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia luego de su instalación. Acompañan al señor Presidente de la República el Ministro de Justicia, doctor Salvador Heresi, así como los miembros de la Comisión, integrada por Embajador Alan Wagner, quien la preside, los doctores Delia Reboredo, Hugo Sivina, Samuel Abad, Eduardo Vega, Ana Teresa Revilla y Walter Albán. A continuación, el pronunciamiento del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenas tardes. Acaba de concluir la reunión de instalación de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Hoy fue publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Suprema número 142-2018, donde establece, entre otros puntos, el objeto y los integrantes de esta comisión. La comisión tiene por objeto proponer medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible. Y en el artículo 3 están los integrantes que han sido mencionados y que me acompañan en esta tarde. Después de reunirnos alrededor de 2 horas, se tiene ya el acta de instalación de la comisión, que con la participación de todos sus integrantes y en 6 puntos la han suscrito y comienzan a trabajar desde ahora, desde este momento. Concluida esta reunión, inmediatamente continúan trabajando primero aquí, en Palacio Gobierno, y en los días siguientes en una oficina del Estado que se ha facilitado para que puedan cumplir con el objetivo de la misma. Quería también referir y manifestar que cuando asumí el cargo el pasado 23 de marzo, dije ante los peruanos que uno de los principales retos que debíamos encarar era la situación de crisis política y zozobra que afectaba la marcha del país. En ese sentido, me comprometí a trabajar incansablemente, con honestidad y transparencia, para recuperar la confianza de la población y reencauzar al Perú. La difusión de audios en los que se revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia es una muestra de la existencia de un problema estructural al que es necesario poner fin. Nadie puede quedarse cruzado de brazos ante esta situación. El grado de deterioro en que se encuentra el sistema judicial no solo entorpece el crecimiento, sino afecta la vida diaria de la población, que no puede acceder a justicia con oportunidad y transparencia. La reforma integral del sistema judicial es urgente. Lo vamos a hacer no solo porque es una demanda largamente esperada por la población, sino que los gobiernos anteriores la dejaron pasar, sino porque no hemos llegado para mantener las cosas como están. En 3 meses hemos logrado estabilizar política y socialmente al país. Ahora nos embarcamos en una de las reformas de mayor relevancia para el Perú, la reforma de uno de los poderes del Estado, encargado de impartir justicia. Esta es nuestra respuesta rápida. Tenemos plan y objetivos claros. Un gobierno que llegó hace menos de 3 meses ya encara una reforma tan importante que no ha sido hecha en décadas
y ha ido pervirtiendo la administración de justicia. Iniciamos esta gran tarea con responsabilidad. Lidero un gobierno democrático. Para ello, hemos convocado para la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia a personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad y que no representan intereses partidarios o empresariales. Por eso les doy las gracias en nombre de la Nación por la aceptación de este gran encargo que reciben. Convoco a la unidad de todos los peruanos en este momento decisivo. Los exhorto a unirse a esta gran cruzada para transformar el sistema de justicia en nuestro país. El momento de hacerlo es ahora. Estamos ante una gran oportunidad. Miremos con confianza el futuro de nuestra patria. Yo quisiera, para concluir esta presentación de la Comisión, ceder la palabra al embajador Alan Wagner, quien preside la misma. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, queridos colegas, miembros de la Comisión que hoy día se ha creado e instalado. En primer lugar, señor Presidente, quisiera agradecerle a nombre de los miembros de la Comisión por la confianza que usted ha depositado en nosotros para integrar esta comisión consultiva que tiene por objeto, como usted ha recordado, el brindarle recomendaciones que usted hará entrega a la Nación el día 28 de julio próximo. También es importante tener en cuenta, como usted lo ha señalado, que el país vive una circunstancia sumamente grave, caracterizada por la corrupción generalizada que ha quedado en evidencia a través de numerosas manifestaciones, como ha sido el caso Lava Jato y todo lo concerniente a ese tema, y que en los últimos días, ¿no?, ha tenido evidencias claras a través de audios que fueron propalados en los medios de comunicación, donde se puede apreciar que la corrupción llegó también profundamente a ciertos elementos de nuestro sistema de administración de justicia. En este sentido, señor Presidente, la responsabilidad que usted ha asumido de liderar políticamente una reforma profunda del sistema de administración de justicia es un anhelo largamente esperado por la ciudadanía, que ha tenido diversas oportunidades de manifestarse a través de comisiones que elaboraron importantes estudios y proyectos, entre ellas la comisión llamada Seriajus, pero que lamentablemente por falta de decisión política no llegaron a materializarse sus recomendaciones. Usted ha asegurado, ha garantizado de que esta vez su decisión política y su liderazgo se ejercerá para realmente poder llevar a cabo esta profunda reforma del sistema de administración de justicia, naturalmente con la participación de todas las instituciones del Estado que pertenecen al sistema de administración de justicia. En cuanto a la labor de nuestra comisión, tal como señala la Resolución Suprema, y usted lo ha manifestado, tenemos un tiempo muy breve para trabajar, apenas 12 días, y en ese sentido el propósito que nos anima a los miembros de la comisión es poderle presentar a usted en ese plazo algunas pocas propuestas
muy concretas, operativas y además muy importantes que de alguna manera señalen el inicio del proceso de reforma del sistema de administración de justicia, de tal manera que puedan ser rápidamente llevadas a cabo, sea por el Ejecutivo en lo que corresponda o por los otros poderes del Estado según sus respectivas competencias. De esta manera quedaría de manifiesto, ¿no?, esta decisión política suya, pero también de todos los representantes y jefes de los poderes del Estado, de llevar adelante esta profunda reforma del sistema de administración de justicia y también de esa manera, ¿no?, recuperar la confianza de la ciudadanía en que los poderes del Estado, ¿no?, están decididos a llevar adelante esta reforma profunda para erradicar la corrupción, modernizar, dotar de los medios adecuados al sistema de administración de justicia, de tal forma que podamos tener como país un Estado de derecho pleno, confiable, que sea el sustento de nuestra democracia y al mismo tiempo de nuestro desarrollo como nación. Esperamos estar en condiciones de aportarle estas propuestas en el plazo indicado y al mismo tiempo algunos lineamientos de trabajo futuro para llevar adelante este proceso de reforma que necesariamente tomará tiempo y que estará sin duda a cargo de las instituciones responsables de tomar las decisiones correspondientes. En ese contexto, señor presidente, también quisiera destacar la importancia que tendrá la mirada vigilante de nuestra ciudadanía, la sociedad civil, los medios de comunicación, ¿no?, para que efectivamente este proceso profundo de reforma del sistema de naciones de administración de justicia llegue a buen puerto. De nuestra parte, señor presidente, nuestro compromiso y nuestra dedicación para poder cumplir con el encargo que usted gentilmente nos ha confiado. Muchas gracias. El Perú primero. Gobierno del Perú.